Buenas tardes. La influenza se ha cobrado la vida de un hombre de 52 años en la zona de Los Lotes. Con este caso suben a 13 los fallecidos a causa de dicha enfermedad. Un hombre de 52 años con enfermedad de base sería la 13ª víctima por influenza. Así lo confirma Joaquín Monasterio, director del CEDES. Ya tenemos también un fallecido más. Sería el paciente, 13º paciente que fallece por influenza, confirmado por laboratorio H1N1, que es un paciente del sexo masculino, que de 52 años de edad, que vive en Los Lotes. Manifiesta que están a la espera que lleguen las vacunas para los grupos de riesgo. Ha informado que van a llegar del 7 al 10 de mayo esas vacunas a Bolivia. No están acá todavía. Insistimos en las medidas no farmacológicas que debemos aplicar de prevención, de evitar la difusión del virus, haciendo uso de barbijo, no asistiendo a lugares donde hay mucha gente cuando uno tiene síntomas, etc.